Recording is on. Genial. Paramos un poco la música. Continuamos con esta tarde. Continuamos con la siguiente, el siguiente taller de Viral. Muchísimas gracias por estar por acá. Los siguientes panelistas es un colectivo que es padrísimo, es el primer colectivo que se presenta como tal en Viral, un colectivo llamado de chicas, que también se habían presentado previamente en un gran experimento que salió de Viral, que fue el trueque de talleres. Si no lo han podido ver, véanlo por ahí, que también es una manera de aproximarse al conocimiento. Intercambiamos en ese momento talleres. La productora se conformó por diferentes elementos de la Facultad de Filosofía de la UNAM, de Letras Hispánicas, que todas se aproximaban al mapeo de diferentes maneras, ¿no? De maneras espaciales, de maneras del texto. Empezaron o se conjugaron en la Vasconcelos, en la Biblioteca Vasconcelos, donde fue el inicio de lo que es la productora de mapeos. Yo he tenido algunos talleres previamente con ellas. No sé qué nos espera el día de hoy, así que, pues nada, por favor, chicas. Gracias, Vinicius. Hola, bienvenidos a todas y a todos. La productora de mapeos narrativos la conformamos Susana Santoyo, que está ahí, Cecilia Santillán y yo, Pilar Morales. Y Vini ya ha dado algunos datos sobre cómo se conformó la productora de mapeos. A mí me gustaría agregar también que básicamente lo que nos ha unido pues es el interés, la curiosidad por crear, también por teorizar en relación con o alrededor de la noción de espacio. Sí, Ceci y Susana comenzaron con este proyecto en las aulas de talleres de la Biblioteca Vasconcelos, que a tiempo atrás era un espacio magnífico, ¿no? Para experimentar, para juntar a públicos diversos. Y bueno, ahí yo las conocí, me uní a ellas y luego las invité a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es donde yo trabajo, donde doy clases. Y participamos en un seminario de narrativa escrita por mujeres, precisamente proponiendo la metodología del mapeo narrativo en la lectura de narrativas de escritoras muy jóvenes, ¿no? Y porque también ahí tenemos escritoras en formación en la carrera de creación literaria. Y a partir de ahí seguimos trabajando, seguimos escribiendo, seguimos produciendo y participando en diferentes espacios, coloquios muy académicos, como en la Facultad de Filosofía y Letras, hablando de literatura, lenguaje y género, en las jornadas en que se hizo un homenaje a Jacques Perec, ¿no? En el IEMS, en la Secretaría de Cultura, para un grupo más bien de burócratas, ¿no? Y funcionó bastante bien. Hicimos también un grupo multidisciplinario en La Trampa, que es un taller galería, y ahí trabajamos con artistas, ¿no? Y fue otra manera de aproximarnos a esta metodología que nosotras estamos presentando. Entonces, hoy les vamos a presentar una variante de los talleres, de este tipo de talleres que nosotros damos, a ver cómo fluye, que titulamos Mapeos desde mi asiento, vistas las circunstancias en las que nos encontramos actualmente, ¿no? A ver qué sale. Y también, pues, me gustaría cerrar esta introducción y luego voy a presentar una pantalla respondiendo a qué es lo que nosotras entendemos como mapeo narrativo. Lo entendemos como una metodología que permite identificar en los textos u otras manifestaciones artísticas elementos en los que son plenamente identificables taxonomías o formas elementales de prácticas organizadoras del espacio, es decir, algo que funcione como vector de dirección, variable de tiempo, cruzamiento, operación de orientación, proximidad, univocidad, estabilidad, posición, orden. Todos esos indicadores los buscamos en el texto narrativo o en el objeto artístico. Así que para nosotras, la narración o el objeto es un espacio que se practica como un lugar. Y si partimos de esta premisa, entonces, pues todo mapeo o toda elaboración de un mapa narrativo
tiene como principio convertirse en una invitación a recorrer un espacio que ya ha sido recorrido o practicada por otras u otros, ¿no? Entonces, básicamente en eso consiste la metodología que vamos a emplear hoy para mapear desde nuestros asientos y les voy a compartir ahora una presentación. Oh. Creo que no me deja mi computadora. ¿Puede alguien, Susana o Ceci? No sé por qué no me deja compartir pantalla. Ya puedo. ¿Ya la están viendo? Genial, sí. Ok. Muy bien. Entonces, esta es la introducción. No sé quién quiere comenzar. Ceci. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Eso es algo que me faltaba comentar. Ejemplos de cómo nosotros estamos aproximándonos al mapeo, ¿no? En imágenes, por ejemplo, voy a regresar un poquito la presentación. Aquí, justamente, creo que no se ve muy bien esta imagen. Teníamos un detalle de la obra que produjo Angélica Romero en uno de nuestros talleres. Ella prácticamente mapeó el cielo. Fue un trabajo muy interesante. Ella es fotógrafa. Y le interesaba sobre todo resolver el problema de que una nube no permanece más allá de 3 segundos, ¿no? Entonces ella hizo la fotografía, volvió a mapear las nubes y ese fue, digamos, el resultado de su trabajo. Perdón, pero vemos solamente la portada. Sí. Creo, ¿sí es lo que deberíamos estar viendo, la portada? Sí. Ok, perdón. Uh-huh. Avanza a la tercera diapositiva. No está avanzando. No. No. Oh. Entonces estoy teniendo problemas con la presentación. ¿Tienes dos monitores? No. Porque nosotros estamos viendo, pero no la presentación, o sea, sí estamos viendo la presentación, pero estamos viendo el PowerPoint como tal. Ajá. Si quieres, intento yo, sí. Pilar. A ver si... Dejo de compartir, sí, porque sí, está congelada, Yari. Sí, uh-huh. Está congelada y no además no tiene como una buena calidad del... Espera. Déjame primero ver si... ¿Puedo hacer esto? Entonces, espérenme, déjenme picarle compartir pantalla. Se me hace que Pilar tiene que dejar... Ah. Me dicen si... Súper. Ah, sí, ¿no? ¿Aquí sí la ven? Sí. Perfecto. Entonces voy a avanzar, Pilar, si quieres, ahora sí. Retoma. Ahí estamos, ¿no? Ajá. Ah, sí. Aquí ya se ve el detalle. Justamente de esa estaba hablando, esa que ustedes no veían. Es el detalle de la obra que produjo Angélica Romero, que ella es fotógrafa de profesión, ¿no? Y también es docente en fotografía. Y ella hizo el mapeo del cielo, ¿no? Lo tituló Instrucciones para mirar el cielo o cómo transitar lo intransitable. Entonces, como les decía, nuestra premisa es que hacer un mapeo es también lanzar una invitación a recorrer un espacio que alguien más ya transitó, ¿cierto? Entonces, esa sería una primera ejemplificación, un primer ejemplo, ¿no? De cuál es el resultado de un mapeo en una imagen, ¿no? O en un soporte que no es necesariamente un texto literario, ¿sí? O un texto narrativo.
También tenemos otro ejemplo de Goodman. ¿Puedes poner esa, Susana? Ajá. Aquí también tenemos otro recorrido, ¿no? Otra fotografía, una mujer que transita por el espacio de una casa inhabitada, abandonada, y la manera en que está habitando, apropiándose, practicando ese espacio. Prácticamente está fusionando ese cuerpo femenino con el espacio. Ese es el tipo de recorrido que nos invita, al que nos invita Francesca Goodman. Pero también lo hemos explorado en los textos escritos. Hemos identificado estas variantes o estos indicadores de dirección, ¿no?, de desplazamiento. Por ejemplo, en un poema muy conocido de Pablo Neruda, ¿no?, que se titula Walking Around. Sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Y si ven, aquí tenemos un recorrido. Podemos decir un recorrido a pie. Y el lector, una vez que transita por esos versos, está siguiendo el mapa trazado por Neruda. Ese es nuestro punto de partida. Así es como nosotros abordamos los textos, como un espacio que se puede practicar y volver a practicar cada vez que se visita. Luego esto lo llevamos a una reflexión acerca del marco. Cómo los espacios también aparecen enmarcados y a partir de ahí también podemos formular o elaborar o crear mapas narrativos. Va, Susana. Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, para este taller decidimos pensar en algunas nociones sobre marco. Quisimos abrir con esta cita que de hecho abre el libro de The Virtual Window de Anne Friedberg, en donde nos invita a observar no solo lo que vemos a través de los marcos, ella se refiere a ventanas, los cuadros, es decir, las pinturas, nuestras pantallas, nuestros dispositivos electrónicos, televisiones, cine, etcétera, todo lo que tenga que ver con un marco, y a lo que nos va a invitar en su libro es a observar qué tan importante es la manera en que se enmarca y no solo el contenido, no solo lo que vemos. En este sentido, creo que Anne Friedberg sigue una... además de seguir las ideas de Virilio, creo que está muy en consonancia con las ideas de Jean-Louis Deot cuando habla sobre el aparato estético, quien a su vez va a hablar de Benjamin. Y todo esto es porque estos teóricos observan muchísimo la importancia de la técnica para poder posicionarse políticamente. Es decir, nos tiene que importar mucho cómo se producen las imágenes para también desde ahí pensar cómo este nuevo modo de la sensibilidad o esta nueva constitución de una experiencia estética también va a formar nuestra mirada. ¿A qué me refiero? Pues a que las configuraciones técnicas también nos van a hacer ver de una manera. Todos estos teóricos han dicho que la manera primordial en la que nos han enseñado a ver todos estos marcos es a partir de la perspectiva lineal. Y si nos fijamos en cómo vemos en estas cámaras, también incluso de las computadoras, todavía, aunque no es la única manera, porque hay algunos teóricos como Jacob Gabory de la Brook University, que nos va a recordar que una computadora no es un medio visual exclusivamente, sino que estamos tan acostumbrados a la interfase con la que tenemos contacto es la pantalla,
que se nos olvida que en realidad toda esta información que recibe el dispositivo, pues es filtrada, ¿no? Recordemos que también la cámara fotográfica no es que deje que pase toda la luz, ¿no? Sino como la impronta y la relación óptica también va a filtrar información. Y eso también Baudrillard y otros poetas pues fueron bastante críticos con la fotografía y esos adoradores del sol que les decía. Entonces, todos estos teóricos van a pensar en estos marcos, en estas ventanas, y nosotras también creemos que actualmente, en las condiciones en las que nos encontramos y que nos relacionamos todo el tiempo por estas pantallas, es importante que pensemos en cómo, no solo cómo nos representan, sino en toda la información que oculta, no solo la máquina, sino el hecho de estar frente a la cámara, cómo disponemos la información que les vamos a presentar a los otros y cuál es la que ocultamos voluntariamente. Pero yo sí quisiera también que pensemos que hay una transformación de la información, pero también hay una pérdida, y la pérdida de la información es voluntaria desde la técnica. Ahorita vamos a ir como viendo un poquito más con ejemplos para que me entiendan lo que estoy diciendo. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Este ejemplo es de una artista contemporánea que se llama Andrea Sittel. Ella trabaja en Estados Unidos y generalmente trabaja con su propio cuerpo, con su casa, con su ropa. O sea, ella hace todo, hace cerámica, etc. En particular, esta obra que se llama Pattern Fields retomó la idea de los diarios, de los periódicos, y cómo se enmarca la información. Entonces, ella solo deja las columnas y la puesta en página de las imágenes, bueno, en dónde deberían de ir las imágenes, y los usa como papel tapiz o como patrones para hacer decoración, entre comillas. Pero esto nos habla también de la caducidad de la noticia y de cómo ya tenemos pues una educación visual de saber que esto es un periódico, ¿no? Y esto también es un marco, y en este marco se deposita información, y es la manera en la que compartimos. En este caso, ella está, a partir de la ausencia de la información, está jugando con el marco. Voy a pasar rápido los ejemplos. Ya, si tienen alguna duda muy específica, me preguntan, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Otro ejemplo visual que tenemos es este de Gordon Mataclark. Gordon Mataclark lo que hacía era, en realidad, cortes en edificios, pero lo que nos importa aquí es la manera en la que él decide compartir su proceso. Porque pues era muy difícil que estos edificios se mantuvieran en pie. Generalmente eran casas que le prestaban y entonces pues ya, después las destruían. Pero él hacía no solo videos, sino fotografías. Y la configuración de estas fotografías es la que nos interesa, porque no es una fotografía frontal. Él, a través de la relación de estos marcos, porque aparte, acuérdense que la fotografía pues está supeditada a lo que les decía, a la perspectiva lineal. O sea, no hay manera, es muy difícil, o durante muchos siglos la humanidad ha tratado de representar lo tridimensional en dos dimensiones. Incluso actualmente los generadores gráficos y todo esto, a pesar de que ya no necesitan o ya no, sí, ya no es una necesidad o imperante que se guíen con la perspectiva lineal, a pesar de todas las herramientas que hay, pues es muy difícil recrear la tridimensionalidad en una pantalla. Entonces, con las herramientas que tenía en ese momento, técnicas que tenía Gordon Mataclark, pues él decide hacer una serie de, digamos, collage o reposicionamiento de estos films, de estas películas, para poder recrear también la ausencia, porque lo que él quiere que veamos es el volumen, no es la ausencia del material arquitectónico, pero la intersección de los espacios. O sea, lo que él está tratando de fotografiar no es el edificio, sino la intersección del espacio. Y esto también es una manera de trabajar el marco desde la espacialidad,
y está mapeando justo su proceso de su proceso escultórico. Voy a pasar a dos ejemplos literarios porque pues ya tenemos el tiempo un poco encima, pero bueno. Escogimos una novela de Samantha Schweblin que se llama Kentucky. Esta novela trata de unos dispositivos que son una especie de mascotas que la gente pues tiene, o sea, compra, tiene en su casa, pero lo que sucede es que alguien más en otro lugar del mundo que nadie sabe, no se conocen estas dos personas, alguien maneja este aparatejo por medio de su computadora. Entonces, escogimos un fragmento en donde uno de estos Kentuckys visita un concierto y lo que nos interesa mucho es el punto de vista que cambia de lo que ve este personaje, de lo que alcanza a ver este personaje por medio de los ojos del aparato y cuando se rompe la comunicación, lo que ve en el lugar en el que está usando la computadora, ¿no? Entonces voy a leerlo rápidamente. Dice, vio una noche oscura y bajo la noche las manos de una multitud alzándose hacia el cielo. Ahora lo rajaban al aire, lo atajaban y volvían a lanzarlo. A veces solo quedaba la azulada oscuridad del cielo. A veces, en caída, primero el mar de manos y cabezas y un segundo después una cara que nunca había visto y nunca volvería a ver. La sangre le hervía en las puntas de los dedos, incluso ahí, en este otro sitio en el que en realidad no estaba. Cuando cayó contra el suelo, la música enmudeció y la pantalla parpadeó unos segundos antes de apagarse. Ishmael se dejó caer en la silla. Las luces de la tienda de enfermería estaban otra vez encendidas. Pronto llegaría el relevo. Entonces, o sea, como que la caída es este cambio del punto de vista del personaje. El otro fragmento que escogimos es de un relato de Ricardo Piglia, en donde se refiere a una máquina sinóptica, es una especie de maqueta, que además construye un fotógrafo, ¿no? Que es, a nosotras nos parecía muy importante este dato de que fuera un fotógrafo, porque justo eso, o sea, el aparato otra vez tiene que ver con una perspectiva lineal y también Piglia está intentando de romper con este punto de vista de la cámara, recreando más que una representación, una máquina que hace que además el espectador esté leyendo. Eso también es muy importante en términos del marco al que nos enfrentamos en la pantalla, porque muchos teóricos también dicen que nuestra actividad en las computadoras no es visual, es más bien textual. Nosotros leemos la información, no estas ventanas múltiples a las que tenemos acceso tiene que más que ver con un acto lector que con un acto visual. Si quieren después, si tienen preguntas, les digo ya, podemos ahondar en esto, pero voy a leer el fragmento. Dice, varias veces me hablaron del hombre que en una casa del barrio de Flores esconde la réplica de una ciudad en la que trabaja desde hace años. No es un mapa ni una maqueta, es una máquina sinóptica. Toda la ciudad está ahí, concentrada en sí misma, reducida a su esencia. El hombre ha imaginado una ciudad perdida en la memoria y la ha repetido tal como la recuerda. Lo real no es el objeto de la representación, sino el espacio donde un mundo fantástico tiene lugar. Se ven las calles y las casas, y las casas y las calles son las de su infancia. La construcción solo puede ser visitada por un espectador a la vez. Esa actitud incomprensible para todos es, sin embargo, clara para mí. El fotógrafo reproduce en la contemplación de la ciudad el acto de leer. El que la contempla es un lector y por lo tanto debe estar solo. Esa aspiración a la intimidad y al aislamiento explica el secreto que ha rodeado su proyecto hasta hoy, Ricardo Piglia. Bueno, entonces les decía, es importante esta relación que hace Piglia entre el texto y la experiencia del espacio también, porque en realidad esta ciudad a la que se enfrenta el espectador lector, pues es una ciudad en tres dimensiones, ¿no? En la narración. Nos importa muchísimo, estos ejemplos los quisimos dejar acá para que vieran cómo la mediación de otras materialidades
nos hacen pensar en esta información que se enmarca, en esta información que se comparte de alguna manera en el medio, pensando el medio como el producto de este aparato, ¿no? Como esta configuración técnica que hace aparecer algo, y que nos enfrenta a este proceso de lectura o escritura que puede ser recorrido, es decir, que tiene una posibilidad de ser mapeado. Bueno, voy a darle la palabra a Ceci para que nos explique un poquito más hacia dónde va esta unión que hicimos entre el mapeo y esta idea de marco para que podamos empezar a trabajar juntos. Ceci, por favor. Bueno, yo les voy a dar las instrucciones. Es un poco complejo hablar de instrucciones de este tipo porque generalmente no tenemos como un referente muy claro y tienen mucha libertad en realidad estas instrucciones y a veces enfrentarnos con esa libertad como que nos apabulla un poco y es difícil como tener claro qué es lo que se va a hacer, pero bueno, vamos a tratar de ser muy precisas en lo que queremos que se haga en este taller. Ya les presentamos algunos ejemplos que más o menos van hacia donde nosotras queremos llegar. Y bueno, en ese sentido, diremos que tenemos 5 instrucciones. La primera de ellas es que para hacer este mapeo, ustedes no se van a poder mover de su asiento. Lo que sí se puede mover es el dispositivo con el que ustedes vayan a trabajar. No sé si quieren tomar fotografías, si quieren tomar apuntes o notas o lo que ustedes quieran. El dispositivo o el material sí se puede mover. Lo único que no se pueden mover son ustedes. Pueden girar la cabeza, pueden mover el dispositivo si es que utilizan el celular para sacar fotos o como se les ocurra. El resultado de este mapeo puede ser una imagen, puede ser un texto o puede ser una mezcla de ambos. En los ejemplos ya vimos que pueden ser tanto visuales, escultóricos, un chorro de posibilidades, ¿no? Como ustedes se sientan más cómodos, en la forma en la que ustedes se sientan más cómodos, está perfecto. Y se puede mezclar todo al mismo tiempo, ¿no? El cuarto paso es que sí deben considerar que su mapeo debe mostrar el trayecto. No sé, si van a hacer el enfoque de un objeto o de otro objeto, debemos demostrar ese movimiento para que sea un producto mapeable, para que sea en efecto un mapeo. Y bueno, el último punto ya tiene que ver más bien con que los resultados de este mapeo van a formar parte de una exposición virtual en nuestra cuenta de Instagram. Tenemos también algunos ejemplos para ver si es un poquito más claro. Entonces, si le sigue Susana con la presentación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de Gretchen Goldman, que fue una entrevista que le hicieron a esta académica, donde podemos ver el enmarcado de su imagen, que es precisamente lo que ella quiere que se vea en una actitud como más formal. Pero también tenemos debajo de esa foto el resultado que obtuvo alguien que le tomó una foto como por detrás de cámaras, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que generalmente no queremos mostrar, ¿no? El enmarcado está presentando una imagen muy, muy concreta, muy específica de la formalidad, pero también vemos el otro lado de las cosas, que es como estamos viviendo ahorita en estas circunstancias, ¿no? La vida no solamente es lo que refleja el marco, sino también todo lo que estamos ocultando y que en la segunda fotografía sí se puede apreciar bastante bien, ¿no? Lo que alcanzamos a notar en la foto de la académica sí es un poco de cansancio en su mirada, pero se oculta todo lo demás que está alrededor, ¿no? Y que es una madre, por ejemplo, ¿no? Que está haciendo lo que puede para sobrevivir a la pandemia y tratando de que eso no se vea, ¿no? Si le puedes pasar a la siguiente, Susana. Bueno, este otro ejemplo es de un colectivo que se llama Marejada en Disciplina. Es un grupo de artistas que hicieron una exposición en Instagram para también enmarcar una imagen, que en este caso la exposición se llama Arqueología de una Sartén, pero lo que estaban haciendo era enmarcar le pedían a la gente que mandara las fotografías de sus refrigeradores
porque los refrigeradores también tienen información importante acerca de nosotros mismos. Cada refrigerador de cada persona está decorado o tiene las características que nosotros queremos darle. Ahí se fue la imagen. ¿Dejaste de compartir pantalla, tú? Dicen que no pueden ver las fotos. Entonces, no sé por qué. Perdón. Dejé de compartir las fotos, la pantalla por eso. Yo sí las veía bien, ¿eh? Sí, pues sí. Rod dice que no veía las fotos. Sí, sí se estaban viendo, algo pasó. Ah, algo pasó. Perdón, voy a... ahora no puedo ver. Perdón. Ya volví. Sigue, perdón. ¿Ya las ven de nuevo? Sí, nada, ya. Que sí están viendo. Ay, gracias, qué amables. Perdón. Listo. Bueno, creo que ya de esta era todo lo que tenía que decir. Entonces, la siguiente. Ah, bueno. Este otro ejemplo es un nuevo ejercicio que acaba de salir hace poquitito de Lorena Wolfer, donde abrió una plataforma virtual donde uno puede, bueno, ella hizo la invitación a todas las mujeres y niñas del mundo a ser visibilizadas durante esta pandemia. Y entonces en la página de internet están diferentes fotografías que ha enviado la gente, acompañadas muchas veces de un pequeño texto que explica la imagen. En este caso trajimos la fotografía de una puerta y por debajo de la puerta se ve un papelito, ¿no? Compartimos nada más, es la fotografía de Alejandra Labastida, compartimos solamente un pequeño fragmento de este texto que ella complementó con su imagen, y dice, la mayoría de las veces se sienta justo al lado, no hace ruido, pero se hace presente pasándome dibujos por debajo de la puerta. No cierro con llave siempre, solo lo hago para proteger las juntas verdaderamente importantes. Y bueno, aquí la historia... decía que, bueno, es una señora, una persona que está encerrada también en su casa y su hijo se hace presente con esos pequeños dibujos que le manda por debajo de la puerta. Y esta es otra forma también de enmarcado, donde solamente estamos viendo una pequeña parte de la realidad, pero en realidad no es lo que estaríamos mostrando normalmente o lo que quisiéramos mostrar delante de la pantalla. Este es como el otro lado y es un poquito como queremos que se muestre este mapeo, ¿no? Como mostrar lo que usualmente no mostraríamos porque siempre estamos mostrando nuestra mejor imagen delante de la pantalla porque queremos o tratamos de resguardar todavía nuestra vida privada, pero el mapeo que queremos hacer va justo en el sentido opuesto. Va un poco más como está en esta imagen y este texto. Y como les decíamos, puede ser una mezcla de técnicas, puede ser una imagen, puede ser un texto, lo que a ustedes se les ocurre. El único requisito es que ustedes estén sentados y que no se muevan de su asiento. Pueden mover los dispositivos, pero ustedes no se pueden mover, ¿vale? Entonces, si tienen dudas, me pueden preguntar si quedó por ahí algo pendiente. Si tenemos como un asiento con rueditas. ¿Puedes mover el asiento? ¿Puedo mover el asiento? Uh-huh. Okay. No, es trampa, dile la verdad, es trampa. No, o sea, digamos, puedes hacer un paneo, digamos. Ve, por ejemplo, esto. Ajá, exacto. Puedes hacer un paneo en ese sentido. Lo que no, a lo que los queremos invitar es, no se va a enviar a algún lado. Si ustedes nos dan el permiso, lo vamos a subir a nuestra cuenta de Instagram. Si no quieren participar en eso de subirlo a Instagram, no se preocupen. Vamos a dar 15 minutos para que empiecen a experimentar con el material que ustedes quieran. Puede ser su cámara fotográfica o puede ser texto. Lo que no quisiéramos es que repliquen, o sea, lo de Gretchen es solo un ejemplo. No quisiéramos que repliquen la foto de Gretchen, porque pues ya sabemos, o sea, que si yo le hago así a mi cámara, pues, o sea, claro, van a ver mi desmadre, van a ver toda mi ropa ahí desdoblada, yo qué sé, ¿no? Lo que quisiéramos es invitarlos un poco a pensar
lo que de verdad no se puede compartir a través, no que no se pueda, sino lo que está ausente en nuestras interacciones en la pantalla, ya sea voluntariamente o que la misma tecnología lo borre o lo... si, por ejemplo, muchos tienen apagado la cámara, ¿no? O sea, como, ¿por qué apagamos la cámara cuando estamos en un tipo de clase o en un tipo de interacción virtual? Pero ¿qué sí pasa, no? Por ejemplo, cuando llegué y prendí mi micrófono, les decía que mis vecinos tenían un súper escándalo, ¿no? Entonces, ¿cómo dejar? O sea, porque no tiene que ser solo imagen. Eso es lo increíble de la técnica a la que nos estamos enfrentando, y a eso me refería con el posicionamiento político, que eso también lo tenemos, Ceci, desde el taller de la Vasconcelos. O sea, a lo que los estamos invitando es que tomen las riendas de su autorrepresentación, ¿no? Entonces, puede ser un sonido, puede ser una línea, puede ser un dibujo, un texto, sí puede ser una imagen, puede ser una imagen intervenida, pueden ser un montón de cosas, pero que nos inviten a recorrer algo que nosotros no estemos viendo. Incluso también estaba pensando en esa información. También un día tuvimos una conversación sobre esto de repente estamos en Facebook o así, y ya te llega un anuncio de algo que querías comprar, pero que ni sabías, ¿no?, que ibas a comprar. Entonces, esa información también la damos, y esa información también de alguna manera se filtra, y aunque pensamos que no se ve, sí se ve. Entonces, hay una serie de, pues sí, de asuntos ahí entre lo público y lo privado que queremos que se atrevan a recorrer con los aparatos técnicos que tengan a la mano. Y técnica también es papel y lápiz, ¿no? Bueno, ya hablé mucho, y ustedes digan. No voy a caer. No, está chido, está chido. ¿Cuánto vamos para esta actividad? ¿10 minutos? Está silenciada, Su. Que sí, quedan entre 10 y 15, pero no sé cuántos llevamos. Vini, no sé cuánto tiempo llevamos ya de taller. Si nos dices cuánto... Vamos, si tienen tiempo, si quieren unos 10 minutitos. Vale, porque sí queremos que nos muestren algún resultado y que nos hablen un poco de esto y de si... pues sí, si quieren hablar un poco más de la idea de mapeo, de la idea de marco, pues estamos también abiertas a dialogar. Sí, y si quieren poner ahí en el chat si están de acuerdo en compartir su mapeo en nuestras redes, o puede hacerse desde la perspectiva de alguien más. Pues preferiríamos que lo hagan ustedes mismos. O sea, un poco la idea es que uno tome justo las riendas de su autorrepresentación en el mapeo. Porque, bueno, no sé si nos quieres hablar un poco del poder y el mapa, como esta idea que ya hemos trabajado, para no acabar aquí. Y bueno, lo que platicábamos en algún momento, creo que fue en la Biblioteca Vasconcelos, es que generalmente quienes hacen los mapas son quienes tienen el poder de alguna manera, el poder de la representación al menos, y un poco el que nosotros nos aproximemos de otra forma al espacio como nosotros lo vivimos, es como quitar ese poder y empoderarnos un poco nosotros mismos, porque generalmente las representaciones del territorio sí tienen que ver con el territorio, pero no son el territorio, no es como usualmente lo experimentamos nosotros vemos otro tipo de información en el espacio generalmente, ¿no? También mostrábamos en aquellos tiempos unos ejemplos de mapas como muy personales de cierta ilustradora que ahorita no recuerdo el nombre, pero ella hacía un mapeo de su ruta hacia su casa y ella señalaba los espacios que para ella eran importantes, ¿no? Cosa que no funciona así, por ejemplo, cuando vemos el guía Roji, ¿no? El guía Roji nos muestra como que los lugares que son comunes o lo que la gente usualmente quiere ver, pero cuando nosotros hacemos el recorrido por el espacio, observamos otras cosas porque nos representan algo, ¿no? Nos dicen algo a nosotros mismos. Entonces, un poco va por ahí el asunto de que ustedes puedan mapear en su propio espacio. Estoy tratando de incluir todo lo que
me parece importante de mi cuarto, pero ahora resulta que tengo cosas que no sabía. También podría ser, por ejemplo, sonido, ¿no? En alguna ocasión nos mandaron un mapeo que era puro sonido, era la grabación de los sonidos que estaban alrededor. Digo, es como una idea, una sugerencia, pero lo que se les ocurra a ustedes está perfecto. Sí, un chico mapeó las aves, ¿no? En su recorrido diario. Esa era la idea, el mapeo de aves. Sí, bueno, o sea, hay un montoncísimo de mapeos. Nosotros nos dedicamos, digamos, es al mapeo narrativo, es decir, que la imagen o la relación entre la imagen y el texto no solo sea capaz de volver a recrear el recorrido, sino que también tenga algo de narración, o sea, que tenga algo de, que nos recuente algo, que nos relate algo del espacio. Por eso pusimos los ejemplos de Piglia, de Schwebling, de Neruda, porque ahí los espacios son textuales. En ese sentido, creo que se diferencia un poco de un mapeo más cartográfico o de otro tipo de proyecto de mapeo. Digo, ya no sé si eso era pertinente o no para la respuesta, pero... Sí, pero igual yo creo que ya mejor nos callamos por si están escribiendo algo, igual y desconcentramos. A mí me funciona como una manera de entrar como en meditación. El ritmo de la plática, me refiero. Pero tú eres un tipo muy conversador y auditivo. Tal vez hay gente que prefiere el silencio. Eso, tienes mucha razón. Tienes mucha razón en eso, mi querida Sus. Creo que también algo que no hay que olvidar es que como mapa, este trabajo, este ejercicio que ustedes están haciendo debe ser una invitación a recorrer su intimidad, ¿no? ¿Cómo llegamos a sus espacios? ¿Cómo los transitamos? Otra cosa importante es que a veces los objetos que nos rodean están ahí y cuando uno externo los ve, no nos dicen mucho, pero ustedes conocen las historias de esos objetos y también las pueden desarrollar un poquito en el mapeo. Sí, parte también de lo importante es pensar que, como dice Ceci, los objetos son importantes, pero en términos de que los objetos también constituyen la discursividad del espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo estos objetos se relacionan no solo, o que una pluma esté en un lugar no es azaroso, o pareciera que sí, pero... O sea, hay un potencial discursivo que puede ser analizado por medio de la metodología del mapeo narrativo. Entonces, también invitarlos a pensar en eso, ¿no? En la potencialidad discursiva del espacio. Creo que eso también tiene mucho que ver con nuestra metodología del mapeo narrativo. Preguntan aquí que a dónde envían los mapeos. Ahí ya pusimos ahí en el mismo chat, ya está la respuesta, querido. Ya lo vi. Ya encontré. Ya dejamos ahí el correo. Igual al final de la presentación vamos a poner nuestras redes y todo eso. No sé cómo vamos de tiempo, Vin, si podemos. Ese es el correo. Sí, ya se me había olvidado que estamos en tiempo, perdón. Qué bueno que lo mencionas. Yo creo que sí hay que ir cerrando, chicas. Ah, bueno, pues si alguien quiere mostrar alguna parte, o sea, hoy es muy poquito tiempo. Ah, mira, ya aquí Michelle nos muestra un dibujo. Si nos puedes platicar, Michelle, un poco. Ese es mi portátil.
Y eso es todo en alrededor. Está como en la sala, es en sala cocina. Juntos estoy como escribiendo, no, dibujando en principio y después poner como todas las experiencias y memorias de hoy. Del día sábado en Rotterdam, en mi departamento. No te escuchamos, Sus. Ah, perdón. Sí, no, gracias, Michelle. Sí, pues es la idea un poco. Lo que me parece peculiar es que, o sea, dibujaste el propio, o sea, el cuadrito es el propio móvil. El cuadro abajo en el dibujo es tu teléfono. No, es mi computadora. Eso está padre. Tiene que ver con considerar el dispositivo ahí, ¿no? Por medio del cual está uno interactuando. Muchas gracias por compartir. No sé si alguien más quiere compartirlo ahora en pantalla o pues nada, si lo quieren compartir al correo, todo bien. Yo se los muestro rápidamente, pero conste que estaba dando vueltas, ¿eh? Ok, sí se nota el movimiento. Es el movimiento y básicamente ahí, ¿cómo se dice? El discurso de lo que iban diciendo, ahí por ahí está, ¿no? Y puros libros o puras líneas que encontraba. Sale, muchas gracias. Sí, pues también la idea del paneo está ahí, en el dibujo. Gracias por hacerlo también. Ajá, gracias por hacer dibujos. Eso está padre. Gracias por hacerlo gráfico. Pensamos que iba a haber más fotos. Qué bueno que no. Uh-huh. Hice también otro aquí, pero este más bien era como de las líneas. Encontraba. ¿No? Hice como tres distintos. A ver si los envío todos. Todos son dibujos. Vale. No sé si alguien más quiere como mostrar algo, si tiene alguna pregunta de lo que dijimos. Es muy poco tiempo como para explicar a profundidad la metodología que usamos, pero si sembramos la curiosidad y alguien tiene una pregunta, pues estamos abiertos a responder, y si no, nos pueden escribir ahí al correo o buscarnos en redes sociales. Yo sí tengo, yo sí hice una fotografía, perfecto. Soy fan de las fotos panorámicas, entonces... no sé, la estaba intentando compartir directo de mi teléfono, pero se estaba complicando mucho. Entonces, pues, así se ve como una panorámica más o menos normal. Pero ya una vez que entras, por ejemplo, te fijas cómo se va torciendo la laptop. Uh-huh. Y, en fin, este es como el mapeo de mi oficina panorámico. Con un glitch ahí. Simón. Sí, eso justo es interesante porque la manera en la que la cámara tiene que funcionar para tomar la panorámica también rompe con esa idea de la perspectiva, porque aunque es la misma cámara, o sea, con la misma técnica, el movimiento hace que haga cosas para las cuales no están preparada, ¿no? Es como, justo tenía esta conversación yo ayer, de cómo cuando empezaba la cámara fotográfica y surgían estos como fantasmas, ¿no? Que la gente decía como, ay, está un fantasma ahí. Pero tenía que ver con el error en la técnica o como con la falta del dominio de la técnica. Entonces, estas cosas que suceden con las panorámicas también son muy interesantes en términos del procedimiento técnico del aparato, ¿no? Porque por más que tengamos una voluntad de representación, muchas veces esos pequeños errores o esas pequeñas situaciones pues van a hacer que el resultado sea no sé si el no deseado, pero al menos uno inesperado, que también es interesante en términos de posicionamiento frente a nuestros propios aparatos y a cómo queremos que nos sirvan para la representación. Muchas gracias. Y es como sintomático que mientras más avanzan las cámaras y las aplicaciones de fotografía panorámica, menos es posible engañarlas, ¿no?
cada vez te interrumpen más cuando estos son ejercicios que, por ejemplo, aquí estaba tratando de prender este aparatito, pero llevo meses sin prenderlo, entonces no tiene pila. Y esta es una de las últimas cámaras panorámicas que puedes utilizar de manera libre, de verdad, sin que te interrumpa el... Porque ahorita lo que hice con el teléfono es así como que más complicado engañarlo. Con este aparato, que es un videojuego, es un dispositivo de videojuegos portátil, todavía logras engañar bastante más fácil a la cámara panorámica y se logran unos mapeos bien interesantes. Luego les mando ahí algunas de las cosas que se convierten como en estos collages, ¿cómo se llama? Esta cosa que cubistas, ¿no? Y cosas por el estilo. Sí. Nomás que ahorita no prende, porque está sin pila. Ah, bueno, igual nos dices qué aparato es, ¿no? Bueno, nos mandas ahí como la especificación. Es el PS Vita. Ah, sí. Ya. Ah, ok. Sí, sí. Vale. Sí, es que justo lo que estaba también leyendo sobre la historia de la generación de los gráficos en computadoras es que lo más difícil ha sido justo borrar las líneas, ¿no? O sea, borrar la construcción de la imagen. Eso es increíble y justo se presenta en esto que hiciste de la panorámica con el teléfono, ¿no? Porque se está descubriendo su estructura y eso es fascinante porque justo este teórico al que me refería, Jacob Gabory de la Universidad de Brook, dice que los gráficos de computadora revelan la especificidad de su construcción porque produce una visión construyendo esa ausencia de estructura con la cual crean la imagen. Eso es fascinante. Entonces, me encantaría conocer ese aparatín que tienes. Voy a investigar. Porque, sí, en esta onda me empecé a clavar como con la construcción de la imagen gráfica, que es maravillosa. Y lo de los videojuegos, bueno, es otro nivel. Y justo Anne Finsberg en su libro dice que ella no se va a meter con la realidad virtual porque ese es otro tema, ¿no? Estamos hablando de imágenes virtuales de pantalla, pero definitivamente otro tipo de construcciones de imagen en computadora pues merece otro... otro pensamiento y otra teorización de ese tipo de imagen. Muchas gracias, está súper interesante esta reflexión. Ya me voy a callar, por favor. Si alguien puso algo escrito también y lo puede compartir, sería muy padre. Sí, ahí les mando cosas. Yo les mandaría algo, pero no lo alcancé a hacer, en fin, muchas fotografías de pantalla, ¿no? Uno vive tanto dentro de la pantalla ahora que... y además se la vive uno fotografiándolo. Entonces fui a ver qué es lo que ha fotografiado en los últimos 15 días y pues sí, es un collage de una serie de cosas que juntas ya hacen... Digo, para mí hacen un sentido, para ustedes seguramente hacen otro, ¿no? O los énfasis de lo que uno ve en la pantalla, también, el escritorio supuestamente... Es como todo un universo muy bastante complejo, ¿no? Uh-huh. En fin, cosas que va uno recogiendo, porque recoges cosas y ya las dejas y se quedan años a veces en tu disque escritorio, ¿no? En el escritorio virtual, se quedan perdidas hasta que dices, bueno, voy a hacer una limpieza. ¿Cuándo hace uno una limpieza del escritorio? Es una pesadilla, ¿no? Acaba uno perdiéndolo porque te cayó un virus y tuvo que formatear todo y dices, ¡ay, se me perdió! Y esa cosa de tenerlo todo ahí, dices, bueno, se me perdió. Bueno, ¿qué se me perdió? Pues quién sabe, ya se me olvidó. No, como que eso también no permite el olvido. La computadora de repente, como es una máquina antiolvido, ¿no? Se obsesiona uno por este tipo de cosas, se acostumbra uno a ir perdiendo también estas cosas que supuestamente están garantizadas para ser recuperadas en algún momento. En fin, si sale algo se los mando, cómo no, con todo gusto. Pues es, yo también les voy a mandar alguna cosa porque estoy en un sitio, bueno, que no es... es un sitio bastante especial, no sé si podéis ver algo aquí, que es una oficina y entonces ves, estoy en un piso muy, muy alto y puedes ver toda la perspectiva de Londres
Entonces estás como mapeando la ciudad desde arriba, pero he empezado a jugar con, bueno, con el reflejo, pero también la sombra. El espacio del cristal es especial para poder enseñar lo de fuera y lo de dentro. O sea, que estás haciendo la fotografía hacia afuera y estás tú dentro también. Y por otro lado también es interesante porque eres como muy pequeño dentro de la inmensidad y a la vez, cuando estaba haciendo, por ejemplo, aquí estas son unas fotografías de mis piernas en la, reflejadas en, la, en esta ventana, es ventana, ¿no?, también, y están pasando los coches. Entonces, tienes la movilidad y a la vez las piernas súper estáticas y además como si fueran gigantescas. O sea, que tienes el espacio gigante, o sea, estás jugando con esto, con ser el gigante, que también, pero a la vez una persona, o sea, una persona muy diminuta dentro de la inmensidad. Y he hecho algunos vídeos de estos de, ¿cómo se llama esto? Lo de time lapse. Y entonces ahí también se ve pasando como los, todos los coches, ¿no?, a través de las piernas. Había, o sea, que ha sido curioso. Después lo interesante también es que había otras fotografías, porque claro, aquí está, por ejemplo, la idea del, también de la, del cuadro, ¿no?, ahí dentro de la ventana. Y tú misma ahí, pero después también había otros ejemplos que desde luego no los sacaría en mi casa, no sé si los puedes ver, pero que son como muy minimalistas, ¿sabes? O sea, en plan de oficina y espacio minimalista que no tiene nada, que es completamente opuesto a lo que estás viendo ahí. O sea, que ha habido, yo qué sé, las sillas y... ¿sabes? Espacios así. O sea, que ha sido bastante interesante estas oposiciones, ¿no?, que han aparecido de minimalista, todo esto con tanta mogollón ahí de cosas que están pasando. Pero gracias, ya os las mandaré. Gracias. Sí, gracias, sí. Creo que es tiempo de ir cerrando. Ya pusimos los datos ahí para que nos envíen sus ejercicios quienes quieran o las fotografías que, como dice Rodolfo, han recordado y que podrían formar parte de este inventario de mapeos, ¿no? Lo que forma parte de nuestra intimidad, nuestros recorridos íntimos, pero que también a veces no vemos y que ahora nos dimos la oportunidad de verlo, ¿no? De sorprendernos con lo que nos rodea. Entonces, yo invito a cerrar en este momento y no sé si las chicas quieren, Susana, Ceci, cerrar con algo y pasamos a lo que sigue. Susana, Ceci. Estoy intentando como poner la última pantalla, pero bueno, no tiene caso. Solo invitarlos a que si les interesa nuestra propuesta, nos busquen en redes sociales. Estamos en Facebook como productora de mapeos narrativos y también en Instagram como productora mapeos narrativos, productora-mapeos-narrativos. Entonces, ahí, y si nos permiten, ya que nos envíen sus mapeos, si nos permiten exhibirlos ahí, pues ahí los tendremos. Y si quieren continuar con la reflexión sobre esto de los mapeos y los marcos, pues están invitadísimos a dialogar con nosotras y a ver si armamos cosas más adelante, porque a partir de esta experiencia, pues nos interesó mucho seguir reflexionando en torno al marco y sobre todo a esta condición del encierro que ya muchos han hecho referencia, a cómo es que vemos nuestros espacios de otras maneras estando encerrados tanto tiempo.